Gracias, Paco. Así es. Pues el fin de semana Carlos III se volvió tendencia en redes sociales. Pero curioso, fíjate que en vez de estar hablando tanto de la coronación y lo que sucedía en este evento, que ustedes aparte cubrieron de manera maravillosa, felicidades. Pues aquí en México lo comparaban con Andrés Manuel y se peleaban. Ay, no. Y Dios. en otras cosas habían, más bien hablaron del tema de que la monarquía ya es obsoleta, que deberían de quitarla y... A la princesa Diana, bueno, la recordaron muchísimo en redes sociales, así se comportaron. Uh -huh. okay. Te invito a leer el primer. Pues tris. a mí me encantaría que opinaran de esta forma tan fuerte si fueran británicos, ¿no? Pues... Bueno, es Hay que, es que si quieren, de Obrador, tienen, tienen todo. el... De, pero yo creo que estamos muy alejados ¿no? de cosas que ni la verdad, pero pues bueno. Sí. Carol Polinesia dice: A pesar de que fue la coronación de Carlos III y Camila Parker, el nombre que hoy resuena en todo el mundo es el de Lady Di, Diana de Gales, que no tuvo que ser reina para ganarse el corazón del mundo entero. Ella merecía mucho más de lo que obtuvo, ella merecía ser feliz. Pues sí, la pues verdad está es feliz que. feliz en el cielo? Pues sí, la realidad es que fue terrible ¿no? lo que sucedió y cuando hablamos de teorías de la conspiración y cuando hablamos de muchas otras cosas más es muy muy fuerte, muy delicado. En el libro de Harry es una constante todo el tiempo y sí fue algo, me parece que bastante, bastante inolvidable, complejo, la verdad impactante inolvidable. E inolvidable. Y fíjate que en redes sociales también compartieron imágenes de cómo se vería Diana de Gales hoy en día si hubiera ella, si hubiera sido ella quien recibiera uh -huh. la corona, con, por medio de inteligencia artificial pusieron su rostro, cómo se vería okay, a 60 qué y qué tendría ¿65? ¿63 años? ¿Cuántos años tenía menos que el Carlos? La verdad es que eso no me anomalía. No parece. recuerdo, pero, pero pusieron unas imágenes, la verdad, muy padre. Gerardo Pizzarello dice: No es nuestro rey, abolid la monarquía. Ni las detenciones ni las requisiciones de pancartas han evitado las protestas republicanas ante la coronación de Carlos III. No es solo la borbónica, es la monarquía en general lo que es una anomalía obsoleta. Y esto justo, pues, porque también en redes sociales se hicieron virales muchas manifestaciones que hubo de británicos uh -huh. eh, fuera de la coronación con pancartas donde donde decían, no, es mi rey, y gritaban de cosas a, a la hora rey Carlos III. Y ahora, si se dan cuenta, la verdad es que la opinión está bastante dividida con un ligero eh, pues, sesgo hacia la monarquía, ¿no? Entonces. Pues es que genera muchísimo dinero, es lo que pues, platicaba con Quique. Pues bueno, ¿no? el asunto es el asunto de pesos y centavos. Tú eres el primer ministro lo que decía ahorita con Mona, ah, les vamos a quitar estos 1.300 millones de libras sí, esterlinas sí, sí. al año, déjenlos, pues sí. ¿no? O sea, ¿qué les importa, a ver, no? A ver, déjen entonces de consumir cosas que tengan que ver con la monarquía, dejen de ir a los castillos si tanto les desagrada. Dejen de tomar whisky que sea por, by appointment para el. No, el eso rey. nunca. <laughs> o sea, todo, no, pero más de todo se enojan como si fueran británicos, como sí, si sí. su pasaporte fuera británico. Tranquilícense. Gonzalo Suárez, curioso ver que muchos de los que se quejan del anacronismo del Coronation Day en otros momentos defienden usos y costumbres de pueblos originarios. Este ritual tiene 1.200 años, es parte de la identidad del pueblo del Reino Unido y si respetamos sus usos y costumbres. Y usos y costumbres que, como tú dices, además pues traen bastante beneficios económicos. ¿no? ¿Cómo no? Y el último, que este es justo lo que te digo, de cómo se comportaron aquí... Pues, que Ay, hay que ver en redes una cosa con la otra, de verdad no lo entiendo. Raimundo Auditore dice, y no podían faltar los que ven la ocasión para atacar o defender a López Obrador con una comparación con el recién coronado Carlos III. En serio, no es de tuitear ah, y ponían ahí un huevito <laughs> y relacionarlo todo con López Obrador. Sí es cierto, no, y es que sí hubo un pleitazo, o sea, no, no te puedo poner todos los tweets que leí porque sí había hasta insultos y groserías, pero sí decían, ay, pues entonces están quejando de que allá tienen un rey y aquí también tratan como rey o viceversa, no, no, no es lo mismo, aquí tenemos un demócrata ahí se pelearon Muy Bueno, hermosa. mejor vamos una pausa vamos una pausa no porque me parecen anacrónicas estas discusiones